Miren este caso, señores. Una mujer está reportando ahí como desaparecida a su hija de 11 años. Vamos a anotar, 11 años. Perfecto. De la cual no tiene información hace una semana. Eso ocurre en el sector Los Jardines del municipio de San Francisco de Macorís. Ahora, María Altagracia explica que llevó a su otra hija de 15 años. La desaparecida tiene 11, pero ella llevó a su otra hija de 15 años al cuartel policial para que sea investigada. La madre lleva a la otra hija debido a que ésta ha dado indicios de que sabe sobre el paradero de su hermana de 11 años. Entonces, ahí, si ella sabe o ha dado indicios de que sabe dónde está la hermana, pueden ocurrir varias cosas. Si no lo dice y no informa, es posible que esté siendo amenazada por la persona que secuestró o la persona que se la llevó o lo que fuere, ¿no? Está siendo amenazada. O hay un acuerdo entre las hermanas, quizás, para que eso se mantenga oculto, ya que quizás lo que hay aquí es un tema a lo mejor sentimental. Son teorías. Son teorías porque eso es lo que queremos pensar. Lo peor sería lo otro, que se tratara, digamos, ya de un homicidio o lo que fuere. Eso es lo peor y no queremos pensar en eso. Queremos pensar que si la hermana tiene o ha dado indicios de que realmente sabe del paradero, de su hermana de 11 años, ella tiene 15, entonces podemos imaginarnos que hay una situación que no involucra quizás una muerte, esa desaparición quizás, porque es una semana que tiene, pero si la hermana sabe algo y no lo dice, es o porque tiene un acuerdo con su hermanita de 11 o porque está siendo amenazada. Eso es lo que yo puedo inferir. La doña que la cuida, la hermanita fue a buscarla hace una semana y la niña no aparece. ¿Qué edad tiene ella? 11 años. ¿Y por qué? ¿Cuántos días hace ya? Una semana y no aparece. ¿Por qué esperaste tanto entonces para venir para ti? Porque ella me dijo, mami, ella viene, como yo estoy trabajando, yo trabajo aquí en el frente. Entonces yo estoy esperando a la niña que aparezca. Yo le dije, mami, aparece la niña. No, tenemos que entrar a las 10 de la mañana a trabajar. Y yo le dije, para que no me boten el trabajo. Y yo busco a la niña cada vez que llego y no la encuentro. Y me dice, mami, ya está bien, yo la voy a buscar y nunca la busca. ¿Tú hablas de quién? ¿De tu otra hija? Ajá, de mi ¿Qué edad otra hija, tiene ella? 15. ¿Y por qué ella está detenida entonces? ¿Por qué tú la has traído aquí? Para que ella me diga dónde está la niña y me la busque. ¿Y quiere decirte ella? No, ella no quiere decir dónde está la niña. No ¿De qué tú sospechas? O sea, ¿dónde está la niña? Más o menos. ¿Sospecha de algo? Ella es la única que sabe dónde está porque la niña no estaba impuesta a salir, esta es la primera vez. ¿Tu otra hija, la que está detenida, tiene algún tipo de situación psicológica, mentales? No, hasta ahora no. Ella vino de su papá y se fue para mi casa. Yo le dejo la niña, yo dejo la niña de la señora que la cuida. O sea, no es que me la cuide, sino que me la mira, porque yo tengo cuatro niñas. Entonces ella fue y la buscó, la niña dijo, yo no me quiero ir, ella cogió y se la llevó.